Hola, hola, soy Sharon Abaúd, abogada de inmigración con ustedes desde el área de Los Ángeles, California. Hoy con ustedes para hablar sobre las diferentes maneras que puede posiblemente emigrar dentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país, y hablamos de las diferentes opciones que tiene. Y además, les invito a hacer sus preguntas generales de inmigración. Solo porque estoy hablando de ese tema, no quiere decir que no pueda hacer sus preguntas generales. Les recuerdo que estoy aquí muy seguido para contestar sus preguntas en vivo. Así que si están viendo mi video grabado, voy a arreglar la cámara un poquito, que está un poquito alto ahí. Si van a arreglar, si están conmigo hoy, están viendo mi video grabado, asegúrense de hacerle like a mi página. De esa manera usted recibe notificación cada vez que yo esté aquí en vivo para hablar con ustedes y contestarles sus preguntas. Y también acuérdense de compartir este video. De esa manera su comunidad, sus seres queridos pueden beneficiarse de esta información también. Estoy aquí a menudo, así que si no me alcanzaron a ver, van a poder verme en el próximo video y hacerme su pregunta en vivo y yo les contesto en vivo. Y bueno, les recuerdo que si estamos en un foro público, quiere decir de que su información privada no es tan privada, ¿ok? Hay mucha gente leyendo sus comentarios, sus preguntas. Yo no puedo proteger su privacidad en este foro. Sí, y también les quiero recordar de que esto no es lo mismo que una consulta individual uno a uno, donde yo estoy analizando su caso individual. Ustedes me hacen preguntas aquí y yo contesto lo mejor que puedo con lo poco que sé. Ok, pero puede haber un factor en su caso que yo no sé y puedo estar basando, dándole información equivocada para su caso porque no sé todo el caso. Entonces, por eso siempre les recuerdo que esto no es un reemplazo a la consulta individual de inmigración con un profesional de inmigración. Puede ser consultas conmigo, llamando al 310-803-3040 o con el abogado de inmigración que quiera, pero les pido por favor que no lo basen solamente en esto. Siempre es importante buscar consultas con un abogado de inmigración para que analice su caso individual, porque puede haber un factor aquí que yo le esté diciendo que sí, está bien el caso, pero no sé algo que pasó en su caso porque no estamos hablando uno a uno en detalle. Solo veo una parte pequeña de su caso. Espero que me hagan entender en eso. Y les recuerdo que, por favor, le hagan like a mi página para recibir notificación cada vez que esté aquí en vivo. Y no se olviden de compartir este video, ¿ok? Para que otros puedan beneficiarse de esta información. Ya estoy viendo aquí comentarios y preguntas y me pone muy feliz de ver aquí mucha gente. Y bueno, espero poder ayudar. Antes de comenzar a contestar estas preguntas, vamos a hablar un poquito de las diferentes maneras que uno puede posiblemente emigrar dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país. Para mucha gente esa es una opción importante porque al salir del país puede provocar esperas largas afuera. Sí puede haber riesgo de que los nieguen afuera por alguna razón y que quede mucho tiempo afuera teniendo que esperar un perdón. Entonces, para alguna gente, cada caso es muy único, muy diferente, entonces es muy importante de nuevo consultar con un abogado de inmigración para saber cuáles son sus opciones. En cuanto a inmigrar por inmigración, inmigrar aquí dentro de Estados Unidos, hay diferentes maneras. Hablemos hoy de familia, ¿ok? Si usted tiene un esposo o esposa ciudadano, ¿ok? Ciudadana, o tiene hijo ciudadano, ¿ok? Usted puede inmigrar aquí dentro de Estados Unidos si entró legalmente, ¿ok? Mucha gente está casado con residente, ¿ok? Si usted se casó con un residente y entró legalmente, pero se sobrequedó su visa, va a tener problema. Entonces, su opción va a ser o esperar que su esposo o esposa se haga ciudadano para poder arreglar dentro de Estados Unidos, o hacer el perdón, hacer la petición, el perdón y salir del país. Y bueno, si tiene 245i, no importa qué categoría familia está emigrando, puede ser esposo residente, puede ser hermano de ciudadano. Si tiene 245i, que es una petición que fue aprobada el 30 de abril 2001 antes, okay, la mayoría de mis clientes que tienen 245i llegan con ese tesoro en mano, ya saben lo que tienen. Y si tiene la 245i, puede emigrar dentro de los Estados Unidos, aunque sea con otra petición. Ok, pagando una multa, puede inmigrar aquí dentro de Estados Unidos y asumiendo que califica bajo todas las otras razones. La otra manera que puede inmigrar ahora, y si califica de esta manera, tiene que correr. Y creo que los que me han visto, me han escuchado decir esto tantas veces que espero que ya lo hayan hecho. Pero si usted tiene familiar en el militar, usted posiblemente podría también inmigrar aquí dentro de Estados Unidos por un familiar.
aunque no tenga entrada legal. La manera que se hace eso es haciendo como una, si usted tiene familiar en el militar, sea que sea retirado honorablemente o sea alguien activo en el militar, puede conseguirle una entrada ficticia, quiere decir que le ponen un sello en el pasaporte, como que si tuvo una entrada legal. Y de esa manera usted puede emigrar aquí dentro de Estados Unidos. Ahora, repito, se lo hago muy claro, si usted califica para este programa, lo tiene que hacer rápido, porque este es un programa que la administración que tenemos ahora del presidente ha querido terminar. Okay. Ha amenazado terminar esto hace mucho rato. No sabemos cuándo va a pasar, pero estamos nomás metiendo estos casos lo más que podamos antes que cierren. Okay. Así que si usted está bajo esta categoría, hágalo ya. Puede perder una importante oportunidad de emigrar dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país. Y otra manera de, para algunas personas, no todos califican, pero algunos sí, y siempre es importante hacerlo saber por si usted es alguien que califica, pero si está casado con ciudadano o residente, ¿ok? O una ciudadana o residente, puede ser mujer o hombre, y usted tiene ciertos tipos de problemas matrimoniales con ese cónyuge, puede calificar para otro tipo de programa, que sería llamado VAWA, y puede inmigrar aquí dentro de Estados Unidos. ¿Cuáles son esos tipos de problemas matrimoniales? Bueno, obviamente, si usted está sufriendo abuso físico y hay reporte de policía, no hay nada más evidente que eso que pueda calificar para este tipo de programa. ¿Okay? Pero no tiene que ser violencia física necesariamente. Puede haber cierto tipo de problemas matrimoniales que pueden ser a causa de otros tipos de cosas más emocionales o psicológicos. Por ejemplo, si su cónyuge es alguien que le controla todo lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, qué es lo que se pone, a lo mejor le insulta, le pone en vergüenza delante de los demás. A lo mejor lo ha aislado de sus familiares, de sus amistades, que no puede verlo más porque solo quiere esa persona estar con usted, no deja que esté con los demás. Estos son, a lo mejor no quiere arreglarle. Y a veces cuando no quieren arreglarle hay factores detrás de que por qué no quieren arreglar. A lo mejor quieren asumir control sobre usted, no quieren darle poder de tener los papeles. A lo mejor no quiere que usted trabaje porque no quiere que conozca a otra gente. O revisa todos sus mensajes en los teléfonos, o tiene todas sus claves a las redes sociales, lo tiene todo, todo de usted sabe, no tiene ninguna privacidad. O controla todo el dinero, tiene que guardar todos los cheques, no deja que usted gaste ni un centavo de lo que sea. Si usted es el que trabaja, a lo mejor le quita el cheque y no, usted no sabe qué pasa con ese dinero. Estos son factores que pueden calificarlos para este programa. Y si califica para este tipo de programa, usted puede emigrar aquí dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país y le permite solicitar el permiso de trabajo y tener un permiso de trabajo dentro de 3 o 4 meses. Entonces, si usted cree que califica para este tipo de programa, es siempre importante mencionárselo a su abogado durante su consulta. Y de nuevo, si quieren hablar conmigo sobre este tema, yo feliz, pueden llamar al 310-803-3040. Aquí voy a empezar a contestar preguntas. Hablamos de algunas maneras de poder y obviamente quiero hablar de la visa U, que me llegan muchas preguntas sobre la visa U. Si usted metió una visa U, sí se están tardando ahora, no era como en los viejos tiempos que estos casos venían mucho más rápido, se aprobaban rápido. Desafortunadamente, solo dan 10,000 visas U al año y quiere decir, al dar solamente 10,000 visas U al año, quiere decir que, y hay mucho más que se están pidiendo, sí hay una espera. Okay. Además, el tiempo de proceso está ahora aproximadamente 5 años. Así que si usted tiene una visa U, tiene que esperar aproximadamente 5 años antes de recibir una decisión. Cuando recibe la decisión, si no hay visa U disponible, le dan un permiso de trabajo. Okay. Y bueno, entonces, y una vez que usted tenga la visa U por 3 años, ahí puede solicitar la residencia. Okay. Y si ustedes tienen visa U, los que me están viendo y tienen visa U, importante que sepan de que solo puede solicitar la residencia entre el año 3 y 4 de tener la visa U. Si usted espera hasta después de tener la visa U 4 años, o sea, la visa U se le expira en 4 años, ¿ok? Solo es válido esa tarjeta por 4 años. Si usted espera hasta que después se expire la tarjeta, usted va a estar en problema, no va a poder inmigrar, no va a poder agarrar la residencia, que es lo que tanto tiempo esperó. Así que asegúrense, si usted tiene visa U y está mirando esto, revise bien su tarjeta y asegúrese que no pierda esa oportunidad de solicitar la residencia. ¿Okay?
A ver, Raven, yo quiero escuchar tu respuesta. Gracias, Sharon. Gracias a usted, Raven, por siempre estar aquí conmigo. Saludos, Eli, hola, abogada. Buenas tardes. Gracias por enseñarme migración. Saludos de México. Gracias por verme desde México, Eli. Muchas gracias, Luisa. Hola, abogada. Una pregunta. Cuando uno entra con visa de turista, ¿ok? Y le miente al oficial y trabaja uno por 3 años, al pedir la residencia en el consulado, ¿se considera fraude? Puede ser posiblemente, Luisa, me gustaría saber más, pero muchas veces le voy a decir el escenario que veo muy seguido. A veces lo que veo es que alguien entra con visa turista y se le expiran 10 años, viven aquí 10 años y dicen, oh, se me va a expirar la visa turista, tengo que ir a renovarlo, porque piensan que y salen del país a renovarlo y al salir del país lo que hacen es que llenan la aplicación de nuevo y en la aplicación le preguntan si tienen la intención de quedarse a vivir y dicen que no. Ahora parece mentira, porque ya saben que usted vivió, o sea, si llega a emigrar en el futuro, van a saber que ya vivió aquí hace 10 años, que ya está viviendo aquí. Entonces, cuando usted sometió esa segunda aplicación para visa turista, obviamente no fue muy honesto en decir eso. Eso va a decir inmigración. Entonces, en muchos casos, y si usted, si inmigración encuentra, si usted me está diciendo que, o si alguien que usted conoce no fue honesto en la aplicación, sí puede ser un problema de fraude en el futuro cuando solicita la residencia. Muy buena pregunta. Y sí, para muchas personas puede haber un tipo de perdón para ese fraude. Siempre es importante consultar con un abogado de inmigración y hacer las maneras de la mejor posible para poder ganar su caso sin problema. Cintia, hola abogada, mi esposo me pidió, pero a mí me agarraron en el 2001 y yo tenía 18 años. ¿Qué probabilidades hay de que me castiguen dejándome afuera? Ok, yo no sé suficiente de su caso, Cintia, lo siento, pero si la agarraron en el 2001, depende de muchas cosas. Alguna gente les agarra y si son de México y usted dijo la verdad que es de México y no tuvo ningún documento falso, en algunas situaciones los dejan salir nomás, se llama la salida voluntaria. Eso no la afectaría tanto, pero si fue una exclusión, si a lo mejor es de México pero tuvo documento falso o si es de Centroamérica o de otro país, muchas veces tienen que hacerle orden de deportación para regresarlos a su país. Entonces, sí, todo va a ser una diferencia. En este tipo de casos, me gustaría ver su récord, buscar su récord de FOIA para ver qué es lo que diría la frontera, para ver qué tipo de récord tiene. Su edad no importa mucho, no, realmente no hace un factor en este tipo de casos. Pero el hecho que, y pueden haber otros factores que afecten su caso también, obviamente no sé lo suficiente, yo no sabría decirle cuáles son las probabilidades de que la castiguen dejándola afuera, pero definitivamente algo para consultar y si quiere, si puede, si tiene manera de arreglar, está diciendo que, bueno, está diciendo que le pidió su esposa, si le pidió a su esposa y tiene manera de arreglar, definitivamente espero que esté bajo la consulta de un abogado de migración para que sepa exactamente cuál es el plan y qué es lo que hay que tener que hacer. César Barajas, a ver, ¿dónde estoy aquí? Vale. Hola, abogada, mi hijo lo trajo su mamá pequeño de niños. Uno tiene DACA y otro no. Los dos podrán arreglar si se casan con las novias que tienen. Hoy ninguno ha salido del país. César, de nuevo, hay mucha información aquí que yo no sé. Inmigración es algo muy complejo. Hay muchos temas de inmigración que pueden hacerlo inadmisible. Por eso es muy importante hacer una consulta individual para cada persona que quiere inmigrar, para darle el tiempo y ver todo lo de su caso que puede afectar su caso. El hecho que tenga DACA no quiere decir que no sea inadmisible para ser residente. Es muy bueno, a lo mejor el hecho que tengan novia ciudadano y se piensan casar puede ser algo que los ayude, pero pueden ver otros factores que los hagan inadmisible o a lo mejor no son inadmisibles, pero tienen que igual tienen que pedir un perdón. Pueden ver muchas cosas aquí que pueden afectarlo. Lo otro es, hay que saber si van a calificar para emigrar aquí dentro de Estados Unidos. Maru Glenda, hola abogada, tengo un hijo de 18 años. Cuando me casé, él entraría a mi petición. ¿Y cuánto demoraría? Si usted se casa, entonces no sé, me imagino, no sé a qué edad se casó, pero y no sé si usted se casó con un ciudadano o con residente, si hace una diferencia. Si se casó con ciudadano, sería considerado familiar inmediato y no puede ser como derivativo de ese caso. Tendría que ser un caso aparte por el hijo. Si ustedes se casaron antes que su hijo tuvo 18 años, usted, su esposo podría meter, hoy parece que no,
a ver, parece que no se casó todavía, no entiendo muy bien si se casó, pero si no se casó todavía, si se casó antes que él tuviera 18 años, su esposo podría pedirlo a él también, ¿ok? Pero si se casó después, a los 18 años, cuando él tenía 18 años, ya es muy tarde. Noemí Torres, y todo depende aquí si es ciudadano o residente su esposo. Hola, abogada, estoy pasando por problemas con mi pareja. Yo no, ya no soporto sus violencias y me tiene enferma emocional. Yo hablé con la policía porque me agredió y dijo a la policía que no estaba golpeada ni sangre. Lo siento, Noemí, no sabe cuántas veces oigo de gente que está en situaciones peligrosas y porque no hay sangre. No es así en todos los lugares, siempre es importante, o sea, si usted tiene miedo por su vida, tratar de reportarlo. Pero en lo que puedo ayudar yo en cuanto a lo de inmigración, sí quiero dejarle saber a la gente que si usted está en una situación parecida, o a lo mejor no hay violencia física, nunca hubo, pero hay tipo de abusos emocionales, o a lo mejor siente que se aprovecha usted emocionalmente o psicológicamente, no tiene que ver reporte de policía, ¿ok? VAWA no requiere reporte de policía, se puede demostrar de otras maneras. Entonces, si no pudo conseguir ese reporte de policía, no es necesario para seguir con su caso. Abogada, y sí les recuerdo que lo que está hablando, me imagino que, y tampoco me dijo si, no me dijo si su pareja está casada, y sí quiero repetir que para VAWA tiene que estar casado con la persona y la persona tiene que ser ciudadano o residente para poder arreglar por VAWA. Si no, si hay reporte de policía, podríamos tratar de conseguir una visa U para tratar de ayudarlos de arreglar de esa manera. Viola, abogada, a mí me agarraron en el 2006 y les dije que soy mexicano, pero soy de Guatemala, obvio, lo que estábamos hablando de antes. Me tomaron huellas. Mi esposa me quiere arreglar. Sí puedo arreglar. Viola, obviamente, como le digo a toda la gente, hay muchas cosas que tendría que saber. Hay muchos otros factores que pueden hacerlo inadmisible. Pero entonces no puedo decirle si usted puede arreglar o no generalmente, pero hablemos de este tema en específico. Lo agarraron en 2006 y usted dijo que es mexicano, pero es de Guatemala. ¿Por qué hizo esto? Mucha gente hace este tipo de cosas pensando que están ayudando su caso. Y cuando llegan a la frontera, dicen, alguien, a lo mejor un coyote le dijo, diga que usted es de México, para evitar que lo deportaran, que le dieran la orden de deportación. Sí va a tener un problema de eso, o sea, lo que siempre voy a pedir en este tipo de casos es en la huella, lo más probable es que sí va a salir y aunque no salga, tiene que decir la verdad, está firmando bajo pena perjuicio. Y si su esposa le quiere arreglar, posiblemente califique para un perdón, aunque salga, aunque sea todo, posiblemente califique para un perdón por un fraude. Ahora, me gustaría saber de qué manera podría arreglarlo aquí dentro de los Estados Unidos, Viola, porque en este caso, cuando uno tiene que salir del país, okay, a emigrar, tiene que pedir, antes de salir, se pide un perdón para la presencia ilegal y se pide dentro de Estados Unidos para evitar el castigo de muchos años fuera del país. El problema con ese perdón es que si tiene que pedir cualquier otro tipo de perdón, aparte de la presencia ilegal, no va a calificar para ese perdón que se pide dentro de Estados Unidos y tendría que salir del país para pedir todos los perdones afuera, ¿ok? Entonces, es muy importante tratar de buscar la manera, Piolo, de tratar de inmigrarlo aquí dentro de Estados Unidos para evitar que espere mucho tiempo afuera por los perdones. Greg, buenas tardes, abogada. Saludo a usted, Greg. Gracias por verme. Maru, la abogada, tengo un hijo de 18 años. Mi hermana me puede pedir. Vivo en USA hace 5 años o tengo que irme a mi país a esperar en mi país. Bueno, siempre hay que, o sea, si uno está aquí indocumentado, siempre les recuerdo que, o sea, no va siguiendo la ley, si está haciendo eso. Pero entonces no les puedo, no, o sea, éticamente no puedo recomendar que sigan, pero lo que sí le puedo decir es que si su hermana sí lo pide, usted, aunque tenga la manera de emigrar aquí legalmente, si usted tuvo una entrada legal, por su hermana no le va a ayudar, porque si tiene presencia ilegal ya no va a calificar para emigrar aquí dentro de Estados Unidos por esa entrada. Ok, entonces, porque, y además, no sé de qué país es, pero tendría que esperar mucho, mucho tiempo para poder, las visas de hermanos típicamente se demoran más que los demás, entonces tendría que esperar un buen tiempo.
Silvestre, hola abogada, buenas tardes a usted. Maru, abogada, oh, creo que ya contesté o hizo otra pregunta. A mi hermana ciudadana nos quiere pedir, vine con visa turista hace 5 años y un hijo de 18 años, tendría que regresarme a mi país. Sí tendría que, y ya contesté esa pregunta, yo creo. Natalia, buenas tardes a usted. Y Silvestre, abogada, ¿pudiera explicar un poco más sobre la cáncer? ¿Dónde está? Se me fue. ¿Dónde está? ¿Me puede explicar un poco más sobre la cancelación de deportación, por favor? La cancelación de deportación es para, y aquí es donde mucha gente se confunde, así que gracias Silvestre por preguntar. Mucha gente dice, voy a arreglar por el tiempo porque estuve aquí 10 años. Y no existe una manera de arreglar sus papeles porque usted quiere por el tiempo. La única manera que a lo mejor parecida a eso sería una defensa que se llama cancelación de deportación. Pero es una defensa, es para la gente que está involucrada en procedimientos de deportación. Es para la gente que ya está enfrentada a la boca del león, ya está bajo ese procedimiento y cancelación de deportación es una forma de defensa, ¿okay? No es una forma de usted, yo quiero pedir ayuda, tengo ganas de arreglar mis papeles. Y el puro, y esto es lo otro que quiero decir, el puro hecho de tener 10 años, uno de los requerimientos de cancelación de deportación, sí está en corte, es que tenga 10 años de presencia física en Estados Unidos y con buen moral character, que decimos, buen carácter moral. Y tiene que demostrar de que tiene un familiar que califica, puede ser un cónyuge ciudadano o familiar, un hijo ciudadano de 21 años de edad o menor, que sufriría extremadamente si usted no le permiten quedarse. Y estos casos son muy difíciles de ganar porque el estándar de sufrimiento extremo es bien, bien alto, ¿ok? Y tiene que demostrar que usted sufriría más que la persona normal, su pareja o su hijo sufriría más que la persona normal si pasara eso. Entonces, muy importante saber eso. Mucha gente se mete a la boca al león pensando que están ayudando. Y contratan a gente que les quiere ayudar por el tiempo, pero no existe nada que solo por el tiempo van a ganar. A no ser que usted vivió aquí desde el año 1972, si no se ha ido, puede ser que califique, pero casi es muy raro ese tipo de beneficio. Ya casi no existe gente que mira de esa manera. A ver. Y Silvia manda saludos, linda tarde a usted. Natalia, abogada, mi esposo es residente el día de hoy. Recibimos la forma I-797 diciendo que me recibieron mi formulario, pero no dicen que recibieron el formulario para el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Eso también debería estar reportado en el formulario. Sí, cada tipo de forma que uno envía a inmigración va a recibir un recibo. El I-797 es lo que llaman todos los recibos, todas las aprobaciones. Cualquier comunicación de inmigración va a decir I-797. Cuando puede ser un rechazo o puede ser, disculpe, una denegación, aprobación o recibo. Y si usted tiene la I-30, tiene el recibo para la I-30 o 45, debe pasar que ya le va a llegar el permiso de trabajo y la 1-31, que sería el permiso de viaje. Ok, y Verónica manda saludos. Hola, gracias Verónica, saludo a usted. Maru de Perú, hola abogada, tengo un hijo de 18, cuando me case, entraría la petición y cuánto demoraría. Soy de Perú, vine con visa turista. Ok, sí me hizo esta pregunta, yo creo de nuevo, pero creo que me preguntó de categoría de hermano, si usted es de Perú y su hermano le pide, pueden ser 7 a 10 años la demora en recibir la visa. Si usted se sobrequeda la visa de turista, no va a poder emigrar aquí dentro de Estados Unidos por su hermano. Ahora también me está hablando de un matrimonio. No sé si su esposo o esposa es ciudadano o residente. Si es ciudadano, posiblemente puede emigrar aquí dentro de Estados Unidos. De nuevo, no sé todo de su caso, pero si es residente va a tener un problema en que no va a poder, si tiene cualquier tiempo de presencia legal dentro de Estados Unidos, no va a poder solicitar la residencia aquí dentro de Estados Unidos. Ok. He contestado varias preguntas aquí, creo que lo vamos a dejar ahí hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo en vivo, por compartir conmigo, por los saludos, por los comentarios, por las preguntas. Muchas, muchas gracias.
les pido por favor que le hagan like a mi página, de esa manera usted recibe notificación cada vez que yo esté aquí en vivo con ustedes para contestar sus preguntas en vivo. Estoy aquí muy, muy seguido para contestar las preguntas en vivo, así que no se pierdan la oportunidad para recibir sus respuestas en vivo. Si quieren consulta individual, bienvenidos, pueden llamar al 310-803-3040 para hacer su cita. También pueden ir a la página web abaudlegal.com/cita para hacer su cita por internet. Bueno, les agradezco a todos por estar aquí conmigo. Muchas gracias por compartir y nos vemos a la próxima. Cuídense.